aquí, ya es sábado. Y sabes que eso significa que tu programa Cero Spoiler, que es súper divertidísimo y sobre todo con todo lo necesario que necesitas saber en estos momentos, como la tecnología, por ejemplo, en Enfoque Digital tenemos muy, pero muy buenas noticias. Y ya sabes que en Mundo Cine, ahí está la cartelera para ti. Y claro, Portal Gamer también te está trayendo lo ultimito en los videojuegos y claro, Universo Geek, con eso vamos a cerrar el programa. Así que hoy, recargadísimo de novedades. Esto es Cero Spoilers. Ahora hablemos de un documental peruano. Estamos hablando del último viaje, donde vamos a tener a un ex misionero que de pronto llega de nuevo a su tierra natal, en donde podría ser su última despedida, y justamente ahí estaría la última vez que va a estar con todas estas personas importantes en su vida. El último viaje, vamos a ver un poco más sobre este documental. La sensación de volver a tu tierra natal para reencontrarte y quizás despedirte por última vez de las personas más importantes de tu vida es lo que nos quiere transmitir El Último Viaje. Este es un documental que se centra en Teófilo Puertas, un ex misionero que decide regresar al Perú luego de muchos años para ver a sus amigos, compañeros, familiares y ex misioneros en una aventura que se convertiría en su último viaje. Asimismo, se conocerá la vida personal y religiosa del protagonista mediante videos, fotos y escenas recreadas que están ambientadas en décadas pasadas, por lo que este proyecto entrelaza dos líneas temporales: la primera, sus recuerdos de años atrás, y la segunda, el momento en el que se graba el documental. Esta producción está bajo la dirección de Richard Gallango, quien cuenta que realizar este documental es un acto de gratitud hacia una persona muy importante para su comunidad. A su vez, cuenta que su realización fue motivada por la premonición de que ese viaje sería el último del ex misionero a su tierra natal, y por ello se vio impulsado a capturar cada momento y plasmarlo en un emotivo documental. Si quieres conocer más sobre esta historia, puedes verla gratuitamente en el canal de YouTube de Malvado Films. El último viaje, entonces, este documental, como bien lo escucharon, lo pueden ver gratuitamente. Y ahora sí, para hablar un poco más sobre la vida del documental, la historia de Teófilo Puertas, está el director Richard Gallango para hablar con nosotros. Richard, qué gusto tenerte nuevamente en el programa. Hola, qué gusto nuevamente volverlos a ver. Gracias realmente, porque siempre es pues grato conversar sobre cosas distintas. En realidad, la vez pasada hablamos sobre el cortometraje y ahora sobre un documental. Así es, así es. Y este documental, El Último Viaje, ¿cómo te sientes de hacer justamente una producción sobre alguien tan cercano a ti? Bueno, es muy grato, ¿no? Y quizás hasta medio raro, porque normalmente, digamos, uno no tiene, es curioso, ¿no? Porque uno tiene admiración por las personas, pero por nuestras personas, que las personas que nos acompañan, pero es como un poco raro, digamos, tener una admiración al punto de hacer un documental para alguien que es cercano a ti, ¿no? Entonces, nada, ahí resultó bastante bonito y pues estoy muy satisfecho por ello. Este documental que se hizo en el 2021, ¿en qué momento nació la idea, no? Porque justamente viene luego de la pandemia del 2020, entonces, ¿cuándo surgió la idea? En realidad yo sabía de Teófilo que él estaba algo mal en ese año, en el 2021. Él ya venía mal y de pronto él me comunica que quería venir a Perú, ¿no? Entonces, cuando a mí me llamó la atención, porque yo sabía que ya le habían prohibido venir a Perú, entonces como que dije, oye, acá está pasando algo raro. Y él me lo confirma, me dice, ya tengo los pasajes. Entonces, un hombre de 83 años que viene a ver a sus amigos, a su familia, tiene una connotación
la verdad, como que muy conmovedora, ¿no? Entonces, al saber de que él viene, que ya tiene los pasajes y que venía los primeros días de diciembre de 2021, yo dije, acá tengo que hacer algo, ¿no? Porque ¿quién haría un viaje desde Utah, además haciendo como dos transbordos, una persona que venía con oxígeno? Aquí hay que documentar esto, ¿no? Y ahí nace, ¿no? Pero sobre todo, la verdad, y quizás esto lo he comentado muy poco, yo tenía la premonición de que Teófilo, mi amigo, digamos que sus días, digamos, en este mundo estaban como más cortos, ¿no? No sé cómo decirlo, pero entonces cuando yo tengo esa premonición, ahí digo, voy a documentar su vida de este hombre, ¿no? Entonces me pareció lindo que él quiera venir a ver a sus amigos. Eso yo creo que a los 83 años yo seguro no lo voy a hacer. Claro, y personas, ¿no?, también que no había visto bastante tiempo, ¿no? Coméntanos cuánto tiempo que tenía sin verlos. Yo no lo veía, creo que unos 8 años más o menos, yo realmente, ¿no? Pero muchos no lo veían muchísimos años. Hay gente que no lo veía hace 50. ¡Wow! 50 años, imagínate, o sea, él había salido de Trujillo y ya luego hizo periplos por varios lados del Perú y luego se fue a vivir a Utah. En algunos momentos ha venido a Lima, pero mucha gente no lo veía, ¿no? Entonces, digamos de que él ha visto gente desde que no lo veía hace 50 años, como gente que no lo había visto como yo hacía 8, pero lo que llamaba la atención era ese deseo de querer venir. Entonces, el saber eso de sus deseos y el deseo de querer documentar fue como un pretexto para contar su vida, ¿no? Claro. Yo considero que él me regala esa historia. Dicho sea de paso, él me permitió grabar esto, pero él no sabía que esto iba a quedar así, ¿no? Él lo sabía. Y justamente para contarle un poco más a todos los televidentes, ¿no?, ¿cómo es la vida de un misionero? Él fue presidente de esta misión de Arequipa, Perú. Entonces, cuéntanos, ¿cómo fue los años de Teófilo? Bueno, yo lo conozco en el año 92 porque yo ya estaba en Arequipa como misionero. Yo llego en el año 91, en mayo de 91, en plena época del terrorismo. Es más, he estado moviendo cuando atrapan a Abimael, ¿no? Entonces, se vivían momentos bastante complejos. Incluso he estado en Puno, ¿no? Es más, él llega y yo vivía en Puno. Porque, ¿qué pasa? La misión Arequipa tiene un nombre como misión Arequipa, pero tiene una jurisdicción en las ciudades de Tacna, en Mollendo, Hilo, Moquegua, Arequipa, Mollendo, Puno, Juliaca. Todo esa era la jurisdicción y las oficinas centrales de esta misión quedaban en Arequipa. Entonces, cuando él llega, yo estaba en Puno y ahí lo conocí. Y pues es un gran hombre, ¿no? De además, lo curioso que era, pues, de 1 metro, quizás 55 más o menos, con un carácter pues así de hierro y de fierro y no sé, de todos los minerales, porque realmente un hombre con mucho carácter para poder manejar además a 220 misioneros, todos chicos que venían de diferentes partes del Perú, con sus cosas, y él se enfrentaba y se encontraba con ellos y los enfrentaba, porque digo, en el sentido de enfrentar, porque pues imagínate manejar grupos tan grandes, ¿no? Claro. Y justamente aquí él te muestra un poco más, ¿no?, sobre él, sobre lo que logra, sobre lo que se logra en las misiones. Y tú también de repente podrías hacer algo así, ¿no?, mostrarnos un poco más también sobre todo lo que viviste de repente próximamente en otro documental. En este documental con Teófilo, cuéntanos, ¿cuál es la diferencia de lo que hablamos de un cortometraje, ahora el documental? Como director, ¿cuál es la mirada? ¿Cómo se tiene que trabajar un documental?
Okay, bueno, sí, sí te quiero robar, por favor, porque hace un momento que tú decías, sí, quizás sí. Puedes contarte un documental sobre lo que tú has vivido. Bueno, yo publico un libro. En el 2019 publico un libro. ¿Cómo se llama? Basado en mi misión, que se llama Diario de Caminos. Ese libro tiene 286 páginas y cuenta desde el día que me voy de mi casa, en mayo de 1991, y regreso a mi casa. Digamos, subo el avión de Arequipa que me trae a mi casa en el año 1993, que fueron 2 años. Entonces, es un libro que cuenta todo este periplo del cual me lleva por todas estas ciudades, porque me recorro casi todas las ciudades, ¿no? ¿Y dónde podemos encontrar este libro? ¿Perdón? ¿Dónde podemos encontrar este libro? Mira, el libro ya pasó por el proceso de... Ya se agotó realmente, pero sí se está vendiendo. ¿Dónde? El libro se está vendiendo, digamos, se puede pedir en Amazon. Ya sabes, te imprimen uno, te imprimen dos, es a pedido. Buenísimo. Y tengo amigos que lo han comprado en Japón, en Francia, en España, en Estados Unidos, ¿no? Entonces lo pueden imprimir en cualquier lado y te lo envían a tu casa, digamos, a pedido. Se llama Diario de Caminos. Bueno. Regresando, gracias, ya me dice Michelle. Sí, por favor. Es súper interesante, sí, porque bueno, no todos conocemos la vida de un misionero, ¿no? Y súper interesante poder escucharlo. Ahora sí, dinos. Y déjame decirte que es súper chévere, digamos, la historia, porque yo lo que hago es contar desde el punto de vista, desde el mío, digamos, como joven, ¿no? O sea, digamos, tiene muchas pinceladas. No necesariamente es un libro completamente espiritual, como cualquiera podría pensarlo. No. O sea, hay de todo, ¿no? De cómo se vive esa vida, digamos, que además fue a inicio de los 90, con amenazas de terrorismo, claro, con peleas, con cosas, la vida del compañero, y qué hay detrás de estos chicos que a veces uno los encuentra con corbata y con placa. Bueno, regresando a tu pregunta. Bueno, hay muchas y grandes diferencias, ¿no? Un documental, digamos, no nace con un guión, porque ¿qué pasa? De que para nosotros establecer un documental hay que hacer una investigación, e incluso la investigación a veces se da grabando a las personas involucradas. Entonces, son ellas las que te van a dar toda la información. Entonces, a partir, digamos, si estás pensando en que ese documental van a intervenir como 5 personas, a las 5 personas las grabas, ellas te van a entregar una información. Es cierto que uno puede investigar, es cierto, pero hay mucho que los protagonistas te pueden dar de buena fuente. Entonces, cuando ellos te entregan esas fuentes, es ahí donde comienzas a investigar y además a hacer tu búsqueda de material. Claro. ¿No? Entonces, a diferencia de un cortometraje, digamos, el cortometraje el guionista lo escribe, y lo que se hace, digamos, es hacer la preproducción, realizas y editas. En estos casos, digamos, el documental siempre te va regalando cosas nuevas, porque tú todavía puedes seguir estirando y escarbando y escarbando y encontrar fotografías. O sea, claro. Hasta el último, por ejemplo, yo he encontrado fotografías del protagonista, ¿no? Por eso yo digo, ¿en qué momento como director no puedes decir, ya, aquí tengo el documental y no, uy, no, de repente alguito más podemos poner, ¿no? Wow, es bien difícil. Mira, justo hoy día, ayer hablaba con la esposa de Teófilo y con Maruja. Me llamó en la noche y creo que le estaba contando que el último día, digamos, porque esto se estrenó el 1 de septiembre y yo el 31, digamos, el 31 en la mañana estuve terminando de colocar la música. Entonces, yo normalmente coloco música de lo que siento, ¿no? Me concentro y pienso y comienzo a buscar y comienzo a ver con las imágenes, me bajo 5 o 6 canciones y comienzo a hacer una suerte de ver qué sensaciones me dan y cuál es la que yo quiero transmitir.
Entonces, cuando ya realmente encontré estas canciones, dije, ok, ahora sí ya es, ¿no? Porque ya había colocado las fotografías que consideraba, ya había esperado también ese material, el material audiovisual también, digamos, ya era el justo que yo tenía. Además, he intervenido muchas imágenes. Hay algunas imágenes que son como que modernas y las he intervenido para que se vean como en los 80s o 90s, ¿no? Claro, y así entonces logran justamente lo que estábamos viendo en el documental. Richard, yo solo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuándo vas a venir al set? Mira, yo quería venir, justo quería ir, le dije a José que quería ir, pero porque estoy con muletas, tuve un accidente automovilístico y estoy con muletas, entonces él me dijo, ya déjame ver, pero de pronto me dijo, mira, es en el tercer piso, así que es complicado subir, y yo dije, sí, pues es complicado subir, pero te prometo, para la siguiente producción. Sano y voy para allá. Muy bien, entonces para la siguiente producción te esperamos aquí para que nos cuentes en vivo y en directo todo, por favor, Richard. Así que por favor, invita a todos a poder ver el cortometraje y dónde lo pueden ver, que es totalmente gratuito. Bueno, por favor, vean el documental, El Último Viaje. Es un documental bastante emotivo, muy lindo. Lo van a encontrar en la página de Malvado Films. Ahí lo van a encontrar, así que pueden verlo, dar sus comentarios. Es un documental hecho con mucho amor de un amigo para otro amigo, con el deseo de eternizar la vida de este, ¿no? Así que creo que los cuerpos va a quedar por siempre en un material bastante bonito y muy inspirador, además. Así que gracias. Gracias, Richard. Definitivamente es un documental inspirador y nos invita también a reflexionar sobre nuestro legado en el mundo. Gracias, Richard. Ahí lo teníamos entonces, Richard Gallango, director de El Último Viaje, documental que ya sabes, lo puedes ver próximamente. Ahora sí, te digo que nos vamos a una brevísima pausa y volvemos ya para Portal Gamer aquí en Cero Spoilers.